Y bienvenida al Chisme Time, Pati Manterola. Hola, hola Inés. Hola. ¿Cómo están? ¿Quién más está ahí? Ivette, creo, Ivonne. Ivette Hernández. ¿Cómo Ella estás? Está desde Guadalajara. Es la famosa Viborilda, una pluma que lleva más de ¿cuántos años en Guadalajara? Ya, mira, no hablemos de Pati. Desde eso yo he entrevistado a Pati. Años, ¿verdad? Hace mucho que no te veo, Pati. No hablemos de años, mucho gusto, gusto verlas a las dos. Pues gracias por tenerme en su espacio con su audiencia. Feliz de platicarles lo último que estamos haciendo. Que estamos muy contentos por el recibimiento con Bla Bla Bla, esta canción, colaboración con Mariana Soane, que llevamos ya 8 semanas en el top 10 de las listas latinas en España, 3 de las cuales 3 semanas consecutivas en el primer lugar. Entonces estoy muy contenta y muy agradecida, y vienen proyectos muy lindos en la música. Estamos con algunas colaboraciones que ya les voy a platicar. Estoy con un disco que ya viene también próximamente, y también con algunas presentaciones en México, en Estados Unidos y en España. Pues mira, no paras de crear y de estar inventando, Pati. Yo por lo menos digo, qué padre que en países como en España, tú y la Seoane, dos viejas súper sexys, que seguro a los españoles se les ha de caer la baba. Ya vi el video, muy bien. Entonces, qué padre que estén virales allá. Y bueno, gracias. Pues la noticia también de que te incorporas al 90s Pop Tour como Pati Manterola, o sea, ya cantando tú sola con tus éxitos. Y bueno, feliz por la oportunidad y la invitación que me extiende 90s. Seguiremos obviamente con mis excompañeros de Garibaldi cantando y siendo parte de este espectáculo tan increíble que es 90s Pop Tour, pero bueno, ahora me invitan a cantar mis canciones en solitario, que yo empecé mi carrera en 1994 con un disco que se llamó Hambre de Amor, y también mi primer sencillo Quiero Emborracharme de Ti. Quiero emborracharme de ti. Esa canción que hace poquito un fan me dice, Pati, ¿sabes que yo conocí a mi esposa cuando esa canción me enamoré y se la dediqué, y a la fecha se la sigo poniendo casi todos los días? Aquí More me dice que cante Ojos Negros en el tour. Ay, verdad, claro que sí. Mucha gente, les estaba preguntando qué canciones. Obviamente no voy a tener una participación de muchísimas canciones, pero ¿cuáles quieren que cante? Y pues han estado votando. Unos me dicen que Niña Bonita, otros me dicen que la de Acapulco, Cuerpo y Alma por la novela. Ay, de estaba buena, Acapulco, Cuerpo. Decíamos Acapulco, Cuerpo y Nalga, ¿te acuerdas? Acapulco, Cuerpo y Nalga, sí, qué cosa. Y te dejo para los dos lados, ¿eh? Porque también los hombres muy guapos. Sí. Oye, Pati, tú estás impresionante, estás guapísima. Parece que de verdad tienes pacto con el diablo, con Dorian Gray, no sé. Pero a veces te da la sensación de que por dedicarte a lo personal perdiste años importantes en tu carrera, o no has perdido nada. Pues mira, a lo mejor cuando niña sí sentí, porque yo empecé en teatro a los 8 años, y cuando mis amigas o mis primos estaban de vacaciones en verano, yo estaba en el teatro, pero como era mi pasión, Ivette, era lo que yo quería hacer, pues tampoco me pesaba mucho, ¿no? Entonces me perdí ciertas cosas, pero no me arrepiento, y la verdad es que me siento muy bendecida porque la maternidad, que era algo que sentía, que ya yo el relojito ya estaba ahí, tiki, 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 me lo iba a perder, y mira, tuve la bendición de que llegara Forrest a mi vida y formáramos esta familia tan linda que tenemos. ¡Bien guapos estos chicos! Gracias. Gracias, mi corazón. Te salieron bien, amiga, se ve que fueron hechos con mucho amor. Mucho, mucho amor y mucho apapacho. Oye, Pati, GB5, ¿qué onda? Porque también habían estado integrados en el tour, pero ¿qué onda? ¿Van a seguir ellos ahí? ¿Tú sigues con ellos? ¿Qué? Sí, ahora, bueno, seguiremos. El 90s Pop Tour nos extiende la invitación a GB5 a seguir en 90s Pop Tour All Stars, que está increíble el show y se los recomiendo muchísimo. Y ahora me extienden la invitación para que también cante mis canciones como solista. Entonces, vamos a estar ahí disfrutando tanto las canciones de Garibaldi, ahora GB5, como las canciones también que compartimos con el resto del elenco, y ahora me toca pues compartir mis canciones también. Oye, ¿ya no les está dando lata o no les hace sombra
Sergio Mayer? ¿Ya lo tienen superado? ¿O si es como un zopilote que ahí anda como volando de los voy a demandar, yo soy el dueño del nombre? Pues mira, la verdad es que, Ivette, a mí me gusta vivir en presente y en presente tengo tantas bendiciones y tantas cosas que enfocar mi energía positiva, que la verdad es que lo que ya pasó ahí se queda, se perdona, se va y no tiene ya cabida en este presente. En este momento, pues además de GB5, estoy con el estreno de una película que hice con Lucía Méndez y Tati Cantoral y Alicia Machado, que ya es ahora en junio. Estoy por sacar un disco que ahora con esta nostalgia estoy grabando un disco de desde los inicios de mi carrera hasta ahora. Voy a sacar los remixes. Van a ser un disco de dos volúmenes con el vinilo y todo para que también tengamos el vinilo. Y vienen dos colaboraciones maravillosas en la música. Una con Chicoche Chico, que está haciendo un homenaje a su padre por el 35 aniversario luctuoso y me invita a cantar una de las canciones que va a sacar en el disco, una de las canciones icónicas de Chicoché. De hecho, el 12 de mayo estaremos grabando el video en ¡Ah! ¡Qué el Teatro del chistoso! Pueblo de la Feria de Villahermosa, Tabasco, para que toda la gente nos acompañe y vamos a hacer el video. Y también una colaboración con una canción que escribí dedicada a mi marido, le escribí pensando en él, pero voy a hacer una colaboración con Omar Chaparro. La canción se llama Me quedaré por siempre, ahí me quedaré por siempre. Oye, Y fuerte compromiso, ¿eh, Pati? Fuerte sí, compromiso, fuerte ya compromiso, ¿verdad? amarraste. Ya, Toda mira, la vida. ya llevamos 12 años de prueba y ya como que ya digo, sí, me Como quedaré que por vas siempre. viendo como que sí Sí. funciona el muchacho. Como que sí funcionó, entonces aquí me quedaré feliz de la vida. Y él escribí esta canción y Omar, la canción ya la grabó Omar, ahorita nada más lo estoy esperando porque empezó a hacer una película donde trae un look muy Rambo y me dijo, Así. aguántame, Patty, para que podamos grabar el video terminando la película. Y en cuanto termine la película, pues saldrá esta canción. Entonces, muy entusiasmada, con muchos proyectos y bueno, platicarles que la primera vez que cantaré mis temas en Noventas Pop Tour es este 3 de mayo en el Estadio Corregidora de Querétaro. Y también voy a estar en España el 29 de junio, para la gente que nos vea desde España por aquí. Hay un festival que es de los más importantes que se realizan en España en el verano, se llama Love the 20s, son más de 250 mil personas, es como un Coachella. Okay. Y me invitan con mi canción Que el ritmo no pare, que fue una canción que saqué hace 22 años, no lo puedo creer, y después de 22 años la siguen tocando. Fue el tema de la Vuelta Ciclista España del 2002, y ahí se quedó, es una canción que ya se quedó de cajón en el cariño de la gente española, y pues me invitan a cantar en el escenario Playa, voy a estar por allá el 29 de junio también. Qué padrísimo. ¿Y cargas con toda la banda o qué? Pues Con toda mira, tu banda, tu banda, o quiero sea, los chamacos. llevármelos a todos, esta tribu a España, a mis niños y a mi esposo. Estoy ahí tratando de convencer a mi esposo porque trabaja mucho, pero estoy tratándolo de convencer y llevármelos en la maleta. Oye, Oye, Pati, Patti, nada más para cerrar el tema que te preguntó Ivette, porque yo como fan de Garibaldi, me decepcionó muchísimo, muchísimo. Si te acuerdas, yo fui cuando ustedes estaban haciendo sus fotos y el lanzamiento de GB5. Y yo me quedé así de qué pasó con Sergio y después todo lo que se desató. A mí me desilusionó muchísimo la actitud de Sergio, el haberme dado cuenta por ciertas grabaciones de cómo los trató a ustedes, de cómo quiso apoderarse del liderazgo sin habérselo otorgado, de haberle dicho sin talento a Katia, por ejemplo, todas estas cosas, ¿las tomó a ustedes por sorpresa o ya lo veían venir porque ya conocían bien a Sergio? pues mira, son, sí, como bien dices, fueron momentos desafortunados, pero que ya pasaron, Inés. Y la verdad es que precisamente yo, por lo menos, que no soy una persona ni de conflictos, ni de escándalos, nunca he estado en los dimes y diretes, ni en los pleitos, no me gusta pelear con nadie. Y lo único que tuvimos que hacer es, bueno, meter una solicitud para el nombre, porque me encantaría aclararles a mucha gente que a veces no saben. El nombre no lo tenía nadie. El nombre lo tenía Televisa y hace muchísimos años no renovaron el nombre, pues porque ya no, yo creo que ya no les interesaba. Y el nombre estaba disponible para cualquier persona. Entonces, una compañía de panes metió una solicitud para tener el nombre de Garibaldi.
Imagínate, claro. Sí, claro, pues hay pan Garibaldi, entonces, bueno, ellos sí, metieron... Sí, yo también lo hubiera hecho si fuera panadera. Y haces pan, claro, entonces hay una solicitud de unos panes, está mi solicitud, mi excompañero también metió una solicitud para tener el nombre, y Televisa metió una solicitud, entonces... O sea, Sergio también metió su solicitud. Sí, está también. Está pugnando tú, Televisa, Sergio, pero, y el panadero. No hay una pugna, Inés, porque no hay un pleito legal, es simplemente para que la gente lo sepa de qué se trata, se meten solicitudes al INPI y el INPI es el que dice, a ver, yo soy el que creo que esta persona o esta persona puede tener el nombre. Entonces, cuando hay varias solicitudes, el INPI es el que decide, pero no hay una pugna, no hay un pleito, okay. No hay abogados, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, pues el proceso sigue de la solicitud y que la verdad, al día de hoy, Inés, ni siquiera es relevante para nosotros, porque precisamente... Oye, a ver si no salen con dones Garibaldi. ¿No? Exacto, ganó. a lo mejor, quién sabe, que a lo mejor le dan a alguien más. Y tengo una bolita que me sube y me baja con dones Garibaldi. Oye, Garibaldi sin gluten. Garibaldi sin gluten. Mira, no, pero te digo que ahorita realmente el nombre como tal es irrelevante. La gente conoce a los originales de Garibaldi, saben quiénes éramos. Y con el nombre de Garibaldi o con el nombre de GB5, la gente va a vernos a nosotros y va claro. A escuchar la música que ellos conocen. Entonces, pues no hay pleito, por lo menos de mi parte no existe. Y pues si hubo o no momentos, como bien los comentas, Inés, desafortunados, ya están en el pasado. Hoy por hoy hay muchas cosas que celebrar y hay muchas cosas que agradecer, más que andar hablando de lo que ya no existe en este momento y lo que ya se fue. A mí sí me decepcionó mucho, Pati. Sí. Oye, Pati, hablando un poquito del pasado, nada más como duda existencial. A mí me tocó platicar varias veces, pero en el siglo pasado, con Garibaldi. Y yo sí notaba una especie de liderazgo o de rollo protagónico de Sergio Mayer. ¿Era algo por su personalidad o desde el principio él tomó las riendas como de yo soy aquí el que más sabe porque soy administrador? Cuando la etapa de Garibaldi hace muchísimos años. Y por eso dije antes de Cristo. Antes de Cristo, pues no, yo creo que en ese momento el que era el líder era Luis de Llano, porque Luis de Llano nos traía de arriba para abajo y él era el productor y él era el que realmente pues decidía y definía las cosas que hacíamos y los demás, los 8 integrantes, pues simplemente hacíamos lo que nuestro productor en aquel entonces decía, ¿no? ¿Pero no trataba él de ser el mero mero? Pues te digo que en aquel entonces el mero mero era Luis de Llano. No, pero me refiero al grupo, porque, por ejemplo, Víctor siempre fue un chavo súper alivianado con los medios y con todo, pero, o sea, hay ciertas personalidades que tratan de destacar, ¿no? De decir, sí, como yo el que siempre va a hablar, o como el que siempre va a responder las preguntas. ¿Nunca lo sentiste tú? Pues mira, en aquel entonces la verdad es que todos estábamos muy chavos, muy aprendiendo, pero yo siempre he dicho que Garibaldi fue mi mejor escuela para lanzar mi carrera en solitario. Aprendí muchísimo, aprendí precisamente el trabajar en equipo, número uno, el tener pues como muy clara la meta de qué es lo que yo quería hacer. Y fueron 5 años que tuve un aprendizaje increíble para después sacar mi carrera en solitario. Entonces, la verdad es que, y aparte, no soy nunca de hablar de los demás y cuáles eran los motivos, si eran o no. La verdad es que yo, pues, siempre he estado como muy alejada de los escándalos y no me gusta hablar de los demás, independientemente de quién sea. Inés me conoce también. Me preguntan, oye, ¿qué opinas de que fulanita de tal se acaba de divorciar de quién? Híjole, soy la menos indicada porque nunca me ha gustado hablar de los demás, la verdad. Oye, bueno, pero háblame de tu esposo. ¿Qué fue lo que te enamoró de él que nunca encontraste en otro hombre? Pues mira, no es que nunca haya encontrado en otro hombre porque tuve relaciones muy lindas. He tenido, no muchas, pero algunas parejas, algunas que ustedes conocen. De hecho, en paz descanse, Javi. Estuvimos como Luis Miguel. Y nunca, yo creo que cada ser humano es completamente diferente y vas conociendo y vas teniendo relaciones en tu vida
para reflejar lo que necesitas en ese momento, ¿no? Yo creo que cuando yo estaba lista, lista en cuerpo y alma para tener mi familia, para comprometerme de verdad en una relación para toda la vida, pues llegó el hombre con las características necesarias para este nuevo proyecto de vida que tengo, y creo que lo atraje de esa manera, y él de igual manera. Entonces, Forrest es un hombre maravilloso, es un hombre que le aprendo muchísimo todos los días. Cuando lo conocí le dije que era mi maestro de vida. Es un hombre que me entusiasma mucho el ver el ser humano tan lindo que es internamente. ¿Él sabía que eras artista? ¿Sabes que no? Al principio, el primer día que nos conocimos, no. Después ya se enteró. Y la verdad es que él, como no tiene nada que ver en este medio, pues le encanta, y cada que me ve se le cae la baba, literal, claro. Cuando me ve arriba de un escenario. Y él le encanta que yo sea plena y feliz. Así es que me deja ser. Esa es una bendición, de verdad, encontrar una pareja que te deje ser feliz en lo que tú quieras y en las etapas de vida, porque pues vas creciendo y tus prioridades a veces van cambiando, o tus sueños van cambiando, ¿no? Tus metas van cambiando, y tener a alguien que lo único que quiere es que seas feliz y te apoye, pues es maravilloso. Oye, ¿dónde se conocieron o cómo se conocieron? ¿A cómo lo conocieron? Nos conocimos aquí en Los Ángeles. Aquí en Los Ángeles, yo estaba llegando a grabar, a hacer un programa de televisión que hice aquí, que se llamó El Show de Patty, un talk show que tuve. Y entonces, el primer día que llegué a grabar, él estaba por tener una junta en el hotel donde me estaba yo quedando, en el restaurante del hotel. Él se había quedado de ver con unas personas para una junta. Y ahí cruzamos miradas y después me sacó plática, después contactó, mi manager estaba sentada conmigo y le pidió su contacto, nos mandó un correo y ahí empezamos a platicar. Y fíjate que lo primero que empezamos a platicar, porque él en uno de sus mails sacó el tema de la meditación, y la meditación para mí es una herramienta maravillosa. Y empezamos a hablar de espiritualidad. Nuestros primeros mails fueron de espiritualidad y de crecimiento personal. ¡Qué padre! Entonces, sí, padrísimo. Y tuvimos primero esa conexión tan fuerte espiritualmente hablando, y después nos dimos cuenta por algunos, yo le llamo milagros, diosidencias, que pues que éramos el uno para el otro. Y me pidió así un día, me dijo, es que eres la mujer que siempre he estado buscando, y nos casamos en un año de conocernos. ¡Qué bonito! Oye, sí. ¿Y tus chamacos qué opinan de tu carrera? Ahora que empezaste otra vez a retomar y a hacer más cosas, ¿ellos tienen ganas? ¿Les ves vena artística? Sí, Inés, fíjate que los tres son amantes de la música, tocan instrumentos. Luca toca el cello y el piano, Alesso toca el violín y el piano, y Mateo toca el saxofón y el piano. Les aman la música, todos están en las orquestas de la escuela. Y yo no sé si van a estar en esto o no, pero cada que me ven arriba de un escenario, ahorita que estuvimos con 90s Pop Tour aquí en Los Ángeles, me acompañaron. Y bueno, Mateo ya se quería subir, me decía, mami, por favor, déjame subirme contigo. Me sé la canción, me decía, me sé la canción. Y yo, mi amor, feliz. Pero sí, mira, no lo sé, y obviamente a lo que ellos se quieran dedicar, pues yo feliz de apoyarlos y de ayudarlos a cumplir sus sueños. Pues claro, Pati, ni modo que les digas, ¡ay, no, artista! No, ¿verdad? No se puede, no. Pati, así puedes ahorrar, metes a uno a tocar el chelo, otro a tocar el piano, pues, ¿tu banda? Ya como la ya familia. Con mi banda, exacto. Mi banda. Exacto. Oye, a principios de año yo leí que estabas un poquito delicada o te habías lastimado, no sé, de la espalda. ¿Cómo sigues? Sí, oye, fíjate que me lastimé en el gimnasio haciendo pesas. Y por eso no voy yo, Pati. Por eso no voy. Te lastimas. Ya lo sé, no, hay edades que ya uno tiene que tener más cuidado. Entonces, cargué de más una pesa y me lastimé un disco en la espalda. Pero nunca me había pasado, no me podía mover, o sea, una cosa. Te trabaste, como se dice. Ay, sí, no, horrible, horrible. Y bueno, y ni siquiera fue como inmediato, sí sentí como el jaloncito,
y después al día siguiente ya no me podía, bueno, ni agachar, ni subirlas, o sea, ni subir una pierna. Entonces, wow. Pues nada, fui al doctor y pues ya sabes, medicamento primero para desinflamar, gracias a Dios, no tuvieron que intervenir ni nada, o sea, gracias a Dios sí se desinflamó por completo y me recuperé, terapia, hice quiroprácticos y todo. Y en una semana y media, 2 semanas ya estaba yo como nueva, gracias a Dios. Pero oye, sí, ahora ya me la tomo un poquito más con sí, cuidado. Pero ese es tu secreto de belleza también, Pati, ¿no? Nunca has dejado el ejercicio, el yoga, el gimnasio. ¿Qué sí. otras cosas? Porque yo te veo y digo, no, ella no se ha metido cuchillo todavía. ¿Qué piensas sí, de algún día hacerte arreglos o cosas de esas? Pues mira, Inés, la verdad es que para mí es mucho más importante estar bien por dentro y yo creo que esa es la clave para verte bien. Obviamente me cuido, obviamente pues tengo mis rutinas de belleza, la meditación y el yoga me ayudan a sentirme bien y a apapacharme, a que me den ganas de apapacharme. Pero, por ejemplo, no tengo Botox, no me gusta el yo que soy actriz, de repente una vez... A ver, acércate, por favor. No, bueno, okay. Mi amor. Mira, no, pero qué maravilla, o sea, de verdad. Tú, no. ¿Tú te acuerdas a nuestra edad cómo se veían las señoras antes? Sí, o sea, pero... no tiene nada que ver. ¿Cómo sí. te ves ahorita? Como una chicuela de 30. Gracias, mis amores. Mira, tengo mis cositas. Por ejemplo, tengo una máquina de radiofrecuencia. Mi mamá es cosmetóloga. Entonces, ella desde hace muchos años me dijo la radiofrecuencia es lo máximo. Entonces, me compré mi maquinita y me hago mi terapia de radiofrecuencia todas las semanas. Me la paso. O sea, sí me hago cositas así como no invasivas. Y obviamente la alimentación Inés, yo me hice hace ya 10 años alcohol, una sola gota, no fumo, no tomo café, entonces sabemos que el alcohol, que el café, que el estrés, las desveladas, todo eso afecta la piel y pues yo quité como algunos que dije, no, bueno, pues no voy a quitar las desveladas porque me gusta trabajar de noche o irme de conciertos, pues, pero bueno, entonces quitemos lo que... Si el artista no puede no desvelarse, o sea, que el artista es desvelón, porque así es. No, y aparte yo en lo personal soy como ave nocturna. Yo en la noche es cuando estoy más creativa. ¿Y qué fue lo que te costó más trabajo dejar? ¿El cigarro, el café, el alcohol? Mira, cigarro nunca fumé, pero sí me disfrutaba una buena copita de vino. El vino tinto me gustaba. ¿Pero que el vino muchísimo. Tinto una copita es bueno para el corazón? Dicen que es bueno para el corazón, dicen que tiene muy buenos antioxidantes, pero el alcohol como tal reseca mucho la piel. Entonces, pues, mira, la verdad, mi esposo no toma una gota desde que lo conocí. Es que eso también es una gran ventaja. Exactamente. Entonces, cuando salimos, pues no me siento así como que, ay, pues ahora yo tomé y él no. Desde el primer día, de hecho, yo sí tomaba cuando lo conocí. Él me dijo, oye, yo no tomo para ti, pero en nuestra primera cima, pero si te quieres tomar una copita de vino, y yo dije, ay, no, o sea, me quiere emborrachar, ¿o qué? Clásico, ¿no? ¿No? Y le dije, no tomamos. Y después ya fui conociendo que él no toma o dejó de tomar porque medita mucho y hace yoga, y él me dice que el alcohol él siente que lo desconecta del estado de presencia, es de tan hermoso y no se quiere perder un segundo de nada. Entonces, pues yo también me casé, me embaracé, entonces no pude tomar en el embarazo. Así es que, pues poco a poco se fue. Ya después de que nacieron los chamacos, ya dejé también de disfrutar eso. Mira, pero sana. No hace falta, fíjate, no, eso no lo extraño. Así es que, regresando a tu pregunta, ¿qué me hizo qué me costó más trabajo? Los quesos, sabes que soy muy quesera. Los quesos me encantaban y eso, pues bueno, los dejé. Ahora hay más ¿Pero opciones. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo los quesos? ¿Por qué los dejaste? No, es que me hice vegana. Ah, claro, ya. Y entonces, pues los quesos obviamente son de producto animal. Claro. Y eso sí me costó trabajo. Y sobre todo, ¿sabes? El quesito Oaxaca. Híjole, ese cómo lo extrañé.
Sí, me costó. Pero ya ahorita hay muy buenas versiones de quesos veganos, así es que, y también ya sé, yo sé hacer mi versión No, y allá donde mozzarella. vives tú es lo de hoy, o sea, ya venden cualquier cantidad de Sí, cosas venden muchas cosas. para Que ahora veganos. te digo, a mí me gusta hacerlas. Es facilísimo de hacer el queso vegano con almendras o con nuez de la India. Ya luego ahí les paso la receta, pero es facilísimo de hacer. Bueno, para que vean que no es gratis la belleza, Chisme Timers. Ustedes si van a pensar que con los sopes que se van a echar en la noche, que con las dos chelas y el cigarrito de la reunión van a estar así como Patti Manterola, No. forget it. Oigan, pero ¿saben qué? Les confieso que yo un día a la semana peco del, o sea, si se me antojaron los sopecitos que bien dices tú, porque también me echo mis sopecitos, o sea, me los como un día a la semana, o sea, no me privo, vamos. Lo que sí es que soy muy organizada y empieza el lunes y ahí estoy otra vez como soldadito, como relojito, y llega el fin de semana, porque aparte tenemos una rutina, mi esposo y yo, todas las semanas el romántico me lleva de date, todas las semanas es un date, o ya Ay, sea el viernes o el mira, sábado. que no se Todo. pierda la bonita costumbre No. del romance. Exacto, y entonces en ese date a veces me como que si una pasta o se me antojó, como te digo, las enchiladas de verduras o se me antojaron los sopecitos o una vez a la semana. Y entonces ya eso como que equilibra un poco el que no te prives de todo, ¿no? No. Claro, Oye, yo como creo dice. que tú vas a ser una mujer como Elsa Aguirre. Ay, ojalá, La imagínate la ves a sus dorada que es. 90 y dices, Dios te no escuche, manches. qué Pero cosa, además es una belleza, o sea, es una belleza de adentro hacia afuera, lo que tú te ves en paz, o sea, no es fingido, no es pose. Y con la señora también, ¿no? La señora tú la ves y casi flota. O sea, bueno, está Ivette, muy en paz yo te con voy su a novio decir y es una cosa. guapísima. Yo te voy a decir una cosa. Yo a la primera persona que escuché hablar de meditación fue a ella. Elsa, no sé si ustedes se acuerdan, estuvo en mi novela Acapulco, Cuerpo y Alma. Claro. Elsa Aguirre era la mamá de Saúl Izazo y tuve el gran honor de conocerla más a fondo, de compartir con ella, y ella fue la que me habló por primera vez de la meditación. Entonces yo cuando la vi, le dije, oye, Elsa, si tú me dices, o sea, lo que tú me digas, yo lo voy a hacer, o sea, y ella hacía yoga y meditaba. Y entonces por ella yo empecé con la curiosidad de la meditación y del yoga, y pues mira, ya son muchísimos años que son herramientas que no suelto, porque definitivamente No, pues te. felicidades, Pati. Ay, gracias, hermano. Felicidades porque te ves plena, que eso es lo más importante. Te ves, o sea, en estos tiempos es muy difícil, no sé tú qué opinas, Inés, ver a una persona plena. Hay bellezas que las notas que no son felices, hay personas que no son bonitas, pero que son plenas, o sea, que se sienten bien por dentro, pero como que el paquete completo pocas veces se ve. Y te lo digo Ay, de todo corazón. bella. Muchas gracias. Íntegramente te ves una persona en paz, feliz, como dice ella, plena. Ay, qué Y lindas, mis sí. amores. Gracias, gracias. Sí, me siento en una etapa muy, muy linda de mi vida, como bien lo dices tú, en una plenitud, pero más que externa, y yo creo que interna, porque estoy como en ese, ay, ¿cómo decirle? Como en ese espacio de paz. Con la familia, que también son los pilares, digamos, yo creo que de cualquier ser humano, y tener la familia que tengo, pues me mantiene como con esa también, esa, no que dependa de ellos, porque no, por supuesto que no, la paz y la felicidad depende de cada uno, tengas lo que tengas, ¿no? Pero sí, definitivamente todos los días cuando me despierto y son mi motivación y mami, te amo, por ejemplo, esta semana que estuve de cumpleaños, bueno, no me han dejado de apapachar, o sea, Ay. ay, no, una cosa tan hermosa, No, Alessio. además tres caballeros que los niños siempre son de mamá, la verdad, los niños son los que son los más apegados a mamá. Sí. Entonces, espero que críes a tres caballeros, que estoy segura que lo vas a hacer. En este mundo que hay que hacer más conscientes ahora a, bueno, tanto hombres como mujeres, pero a los hombres, ¿no? Educarlos para que sean caballerosos, respetuosos, para que valoren a la mujer. Y estoy Sí. segura que tú lo vas a hacer. Y para terminar, no me quiero ir sin preguntarte, porque Acapulco, Cuerpo y Alma lo mencionaste ahorita y digo,
Oye, mira, esta semana dimos la noticia de que Angélica Rivera vuelve a los foros de grabación y ya va a ser una versión de Mirada de Mujer. ¡Ay, qué ¿A ti qué maravilla! te parecería volver a las telenovelas, Pati? Ay, Inés, pues mira, fue una etapa de mi vida que la gocé muchísimo, que a la fecha la gente me dice, Pati, ¿cuándo una telenovela nueva? Así es que me siento como muy, muy querida, digamos, en ese género. Pero hoy por hoy mis prioridades las tengo como muy claras y mis prioridades, digamos, en el top de mis prioridades está mi familia y los tiempos de mi familia. Los niños todavía, yo soy la mamá que me levanto a las 6 de la mañana y es desayuno, lonchera, escuela, recoge, los ve. Hoy, por ejemplo, ahorita están en el tenis, terminando esta entrevista, me voy a recogerlos al tenis. O sea, soy una mamá muy presente. Y tú sabes que una telenovela te No, metes claro. meses en un foro de 7 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, ahorita por el momento no me lo permite mi prioridad, que es mi familia. Por eso Claro. estoy ahorita con la música, que la música de alguna manera te permite ser dueño de tu Es de tiempo fines y de semana, programar ¿no? exactamente y tú programar que sí, que no. Pero las novelas, que aunque las amo, Inés, y amo hacer novelas. Ahorita mi familia o sea, no podría, vamos, no puedo dejarlos 6 meses, 8 meses, con una nana y que ellos los cuiden. Ahorita todavía no, pero a lo mejor, mira, el tiempo pasa tan rápido que ahorita Luca tiene 12. En 6 años ya va a estar entrando a la universidad y sabes que aquí en Claro, Estados Unidos, se pues ya va, está en el college. Entonces, a lo mejor, vuelan. exacto, a lo mejor en 6 años le digo a mi esposo, oye, vámonos a México 6 meses y hacemos una novela. Pues sí, uno nunca sabe. Uno Pati, nunca fue un placer tenerte. A la gente de Querétaro, vayan, córranle a comprar sus boletos, que va, es el día. 3 de mayo en el Estadio Corregidora de Querétaro Ya, me van o sea, a ya, visitar. 3 de mayo es el debut de Pati con sus éxitos, ella solita, cantando. Y luego pues la vamos a estar viendo en este concepto también de GB5 y estamos pendientes de tus colaboraciones, tus sencillos y bueno, Gracias. felicítame a la Seoane también Ay, por de tu ese parte. sencillo que está pegando en España. Me encanta verte tan activa, tan guapa, tan pues tan productiva en este medio del espectáculo Oigan, y les por voy a invitar supuesto. algo. Hoy me voy de esta entrevista así, mira, toda chapeada, toda con estos piropos tan lindos. Gracias, mis amores. Ustedes también, gracias por esta entrevista tan linda. Y pues nada, estamos conectadas. Que tengan el resto de esta tarde tan linda para ustedes, llena de bendiciones. Muchas gracias, Ivette. ¿Te quieres Igualmente, decir? Pati, eres un encanto. Gracias. Un Ustedes, abrazote. beso. Chao, Manterola, que estés gracias, bien. mi amor. Gracias, Chao. gracias. Bye bye, Ivette. Bye, Inés.